Bueno, bienvenido ante todo. Bueno, cuéntenos sus sensaciones de esta visita. Bueno, primero, acá en Ascensión tengo mucha ligadura emocional. Mi suegra es de aquí, nació aquí y venimos mucho, a pesar de que Erika me reclama que no vengo a visitarla tanto a ella, pero vengo así acá al pueblo. Y bueno, y ver una obra de este tipo, habiendo sido muy promotor de la educación inicial, de los jardines, de la construcción de nuevos jardines, de salas para maternales, ver una obra terminada, ver cómo el equipo ya le puso su toque, el equipo docente, directivo, y la emoción de ver que el lunes comienzan a darle eso que es tan importante, que es la base para que en la Argentina todos los problemas se resuelvan. Garantía de que todos los niños y niñas pueden ir a la Argentina va a ser. ¿Saben lo que están haciendo Mariela Barbati? ¿Viste? Le pedí con las chicas las que te. No, hay más maternales. Le dije que hicieran Samantha. Allá de que. Falta más o menos. Gratuito de la provincia. No, pero te voy a mandar. Después ahora quiero guardarle a Puerto. Pero bueno, es una. Una muestra de lo que podemos hacer, ¿no? Creo que es muy importante. Bueno, ¿qué visión se lleva de toda la infraestructura, de todo lo que está disponible aquí para los niños de temprana edad? De este jardín, excelente. Sabemos que falta, veníamos recién por la ruta y viendo que la 65, que ahora como está cortada la 7, está realmente muy transitada, necesita mantenimiento, así que ahí plantear eso con la gente de vialidad, que es un tema. Y después estuvimos viendo con productores de la zona el tema de la laguna Mar Chiquita y el impacto que tiene la suba y baja del agua en la laguna. Y bueno, con Erika también estuvimos viendo el tema de las obras de cloacas para los pueblos de la región, que también es un tema que está en deuda. Así que para seguir avanzando. Me llevo ese listado de pedidos, además de algunos puntuales del equipo de acá, sillas para comer, pisos de goma y hacer la huerta, que es parte de lo que hago cuando recorro, ¿no? Todas las semanas recorro localidades del interior para llevarme reclamos y pedidos para seguir mejorando la calidad de vida de todos los bonaerenses. Bueno, intendente Duhil, la visita entonces es importante del senador y bueno, aguardando seguramente que se confirme la fecha de inauguración del jardín, ¿no? Sí, bueno, el lunes ya el jardín abre sus puertas, empiezan los chicos a disfrutar y la verdad que las docentes también a dar productividad a todo el esfuerzo y a todo el trabajo que le han puesto en estos días. La verdad que han dejado las salas, se han dejado los espacios realmente para que los chicos los disfruten. Y bueno, muy contentos, el lunes así que abre sus puertas. Y sí, en algún momento haremos la inauguración como corresponde, pero también queremos que, bueno, que las familias vengan y que disfruten y que se sientan que dejan a sus hijos en buenas manos. Bueno, para destacar todo el trabajo del personal docente y directivo, ¿no? Sí, la verdad que muy contenta, porque la verdad que es todo personal capacitado, es un personal que fue realmente designado por listado de educación, inspectora distrital, consejo escolar han hecho un enorme trabajo, así que estamos muy contentos con la visita de Esteban, porque la verdad que, bueno, nos conocimos como ministro, enorme el trabajo que siempre y la pila que le pone, recorre toda la provincia, tiene mucho conocimiento. Y la verdad que, bueno, quiso hablar con vecinos, con productores, entramos a comercios en Arenales por la avenida, y bueno, yo también quería que él conociera porque él fue parte de toda esta obra. La verdad que es una persona que más allá de que tiene sus raíces y su familia y muchos amigos acá, es una persona que se preocupa, que se ocupa y a la cual yo quiero mucho personalmente. ¿Usted ha fijado postura respecto al tema del debate del aborto, digamos? ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, la postura era pública ya en campaña, en contra de la despenalización del aborto, pero también he planteado con claridad que creía que es un tema que no podemos dejar abajo de la mesa y creo, como autocrítica, que hay mucho para hacer. Salga o no salga la ley, en la Argentina va a seguir habiendo abortos. Legales o clandestinos. Y todos coincidimos en que el aborto es una tragedia, por lo que todos deberíamos trabajar, y yo voy a trabajar para reducir la cantidad de abortos. Y hay políticas que se han demostrado en el mundo, políticas de prevención, de acompañamiento a la madre, en conflicto con su embarazo, que logran bajar la cantidad de abortos y hacer que no haya abortos. Y ese debería ser el objetivo de todos. Así que estamos trabajando,
personalmente en proyectos de ley puntuales que generen, por ejemplo, equipos de apoyo para mujeres en conflicto con su embarazo en los hospitales públicos, trabajando para que haya programas de acompañamiento a la madre que está embarazada, desde programas de alimentación a programas de acompañamiento laboral, psicológico, social, con equipos que estén a disposición, y así lograr que no haya abortos, ¿no? De nuevo, con o sin ley, que eso se va a definir el día miércoles que viene. Senador, en estos momentos hay un abrazo simbólico de bomberos voluntarios al Congreso Nacional en protesta por el desfinanciamiento del Estado. ¿Cuál es su visión al respecto? La verdad es que no es que haya un desfinanciamiento. Lo que se está haciendo es trabajando con las provincias, trasladando, pues los bomberos voluntarios obviamente dependen de los gobiernos provinciales, trasladando los recursos a las provincias. Nosotros somos un país federal, en los últimos 2 años y medio se ha llevado a las provincias del 28% del total de coparticipación a casi el 40% y seguimos creciendo, y la verdad es que esos recursos adicionales deberían ser utilizados para que las provincias los administren bien. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Por eso va a ser muy importante la discusión presupuestaria que se viene. Yo soy presidente de la Comisión de Presupuesto en el Senado, y justamente trabajar para que las provincias tomen esta responsabilidad de también administrar bien, que el esfuerzo lo tenemos que hacer todos en la mejor administración de los recursos públicos. Bueno, ¿cuál es su visión respecto a estas denuncias que ha habido con respecto a las cuestiones de supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña de Cambiemos? Preocupación para que se resuelva. Obviamente creo que es muy importante cuando uno establece varas muy altas en el tema de transparencia, que cuando hay dudas se resuelvan. Así que estamos a disposición de la justicia, nos hemos puesto a disposición de la justicia. Creo que es muy importante que evacuemos dudas, lo ha planteado la gobernadora. Estamos haciendo auditorías propias para también saber qué es lo que ocurrió, pero además no quedarnos solamente en eso de saber, de hacer, si se quiere, una autopsia de lo que pasó, sino también proponer, que venimos insistiendo desde que llegamos al gobierno con una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, que no se pudo votar, tenemos minoría en las dos cámaras y creemos que es importante que se vote, así que esperamos que esto, que lamentablemente no es la primera vez que sucede con partidos políticos y el financiamiento, se termine una vez con una ley que permita garantizar transparencia en el manejo de los recursos que los partidos políticos usan en la campaña. Gracias. Muchas gracias. No, a ustedes.